Muy buenas noches. Sea usted bienvenido a este su espacio Mega Noticias. Perdón, estamos en la emisión especial de A Fondo. La cobertura diaria nos tiene pues bien metidos en lo noticioso. Pero esto que es A Fondo es para los temas trascendentes, los temas que son de análisis, de discusión, que son para la reflexión. Y el día de hoy tenemos un tema muy importante, muy trascendente en nuestra región. Los derechos de la mujer, el tema de la violencia de género y cómo lo vamos a resolver. Y para hablar de este tema, para platicar con usted, se encuentra con nosotros Jania del Río. Ella es regidora de la mujer en esta nueva administración. Yo le agradezco a la regidora que nos acompañe esta noche. Ella es la responsable, entre otras funciones, en su regiduría del tema de la mujer. Y también contamos con la presencia de Juan Carlos Garibay, que también es regidor en este ayuntamiento en Zamora, y él, entre otras funciones, otras responsabilidades, tiene a su cargo el tema de los derechos humanos, temas fundamentales en este momento que vive nuestro estado, nuestro país, nuestra región específicamente. Muchísimas gracias por acompañarnos y pues así, de inmediato, dándoles la bienvenida. Y quiero iniciar, por supuesto, con nuestra regidora Jania. ¿Cuál sería su diagnóstico, regidora? ¿Cómo percibe usted la situación de la mujer, sobre todo el tema de la violencia de género en nuestro estado, en nuestra región específicamente, ya a varios años de decretada la alerta de género por violencia, por feminicidios? ¿Qué nos puede decir? ¿Cuál es la perspectiva con la que inicia esta función? Hola, muy buenas noches. Pues mi nombre es Jania del Río, como ya lo dijo aquí nuestro conductor. Estoy a cargo de la Regiduría de la Mujer e Igualdad de Género y yo creo que este problema que estamos viviendo es muy triste, ya que tenemos una alerta de género desde el 2016 y no se ha hecho gran cosa por acabarla. Estamos trabajando en conjunto con el gobierno del estado. No hemos visto gran respuesta, pero yo sé que le están echando ellos muchas ganas y hemos estado viendo últimamente en la regiduría casos de violencia, el cual cada día nos entristece más, mujeres que quieren salir adelante y en realidad no pueden porque a veces su familia no se los permite o ellas mismas tienen miedo de salir adelante. Esa es una situación muy triste en la que estamos viviendo, pero para eso estamos, para ayudarlas y sacarlas adelante. Uh-huh. Bueno, en general, regidor, ¿usted cómo percibe cuál es la situación, el tema de la violencia de la mujer y los derechos, empezando por los derechos básicos, fundamentales de todas las personas, y en específico la igualdad, la equidad de género como un derecho de todos? Muy buenas noches, Raúl. Gracias por tu invitación a este auditorio. La violencia de género inicia desde la familia. Es parte de la educación. Para poder erradicar, necesitamos que la ciudadanía esté educada desde el interior de su familia. En los colegios, en las primarias, secundarias, en los trabajos, en las universidades, podemos ver que constantemente existe la violencia de género. Es lamentable que en este año, en esta época de 2018, sigamos con un machismo. Los padres inculcan a sus hijos, varones, precisamente esa violencia, que ellos son los que tienen que darse a respetar, y permiten incluso que golpeen a sus hermanas, y desde allí se inicia esta violencia de género. ¿Cómo podemos erradicarla? Lo primero es en la educación, al seno familiar. El año que entra, porque los recursos así no lo van a permitir, en mi regiduría, a mi cargo, estaremos dando pláticas en colegios, en universidades, en los SEDECOS, en todas las comunidades, en aquellas zonas más marginadas, haciendo conciencia no solamente
en las mujeres, sino en los padres de familia, que se quiten esa idea de ese machismo de que el hombre es el que manda y el que decide y el que tiene la razón de ser. De tal manera que si las personas se capacitan, se entienden el tema, pues esto tiene que ir cambiando poco a poco. Creemos que con estas pláticas, y no una sola, sino pláticas continuas que se estén dando, podemos cambiar. Lamentablemente no solo sucede la violencia de género en las familias de escasos recursos, sino incluso… Eso es importante señalar, es un problema que va más allá de niveles socioeconómicos, de grados de educación, incluso porque pensaríamos que entre más educada la persona o con un grado académico superior, pues no debería, pero hemos sabido de casos en todos los niveles. No, sí, no hay una estratificación ahí. Es correcto. Te toca ver, yo en mi profesión, 34 años que tengo ejerciéndola, he visto muchísimos casos de violencia familiar, en donde… Perdón, regidor, lo identificamos como regidor encargado de la cartera de derechos humanos, pero esta profesión que ejerce es… Soy abogado, y en estos años de mi ejercicio profesional me ha tocado ver muchos casos de violencia familiar, en donde la mujer en un momento se anima a denunciar, pero a los 2 o 3 días regresa al núcleo familiar y sigue siendo maltratada. Creo yo que es miedo, y de diferentes miedos, porque uno es el económico. Parejas que tienen 30, 35 años de matrimonio y que tienen 15 o 20 años sufriendo esa violencia familiar, no se anima a la señora a dejarlo. No lo deja por cuestiones cómodas de que tiene miedo de seguir obteniendo el sustento por otro lado. Y ahí sí sigue aguantando, ¿no? Entonces, la dependencia económica genera una situación sin salidas, o que aparentemente para la mujer pareciera que se le cierra. Pues, así es, Raúl. También se da mucho en la cuestión laboral. La discriminación hacia la mujer, como si la mujer no tuviera la misma capacidad que tiene el hombre para desempeñar cualquier función. Entonces, eso conlleva de la mano esa discriminación, esa violencia de género que se debe de erradicar en todos los sentidos. Muy bien. Bueno, regidora, si nos ayuda un poco a entender, ha tocado un tema muy sensible el regidor, arriba el tema de que la violencia inicia desde el hogar, desde la educación. ¿Qué papel juega en general nuestra sociedad y en específico la misma mujer en la reproducción de este esquema de violencia? ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Por qué continuamos como si fuera un círculo vicioso? Bueno, yo también a veces creo que la violencia sí empieza desde el hogar, como dice Juan Carlos, porque muchas veces a los niños les dices, no corras como niña, no juegues como niña, no cantes como niña, cuando lo ponen como que al parecer niña fuera malo. Entonces ahí empieza como que la violencia desde tu casa, desde un niño chiquito de 3, 4 años, o de que no nos dejan jugar con una muñeca, cuando un niño no sabe si una muñeca es normal o es un carrito con lo que debe de jugar. Yo jugaba de pequeño, me acuerdo, tenía un muñequito, era un puerquito, y yo me salía con mi rebozo a jugar. Mis padres creo no tuvieron mucho ese problema, pero sí observamos mucho esto que dice que suena como peyorativo y lo utilizamos todavía, ¿verdad? Los adultos. Sí, y es tan común decirle, no hagas esto porque pareces niña. Y ser niña no es malo, es al contrario. Sí, o limitante. Sí, o limitante, sí. Sí, yo creo que cada vez ha habido también más, porque ahora los hombres se pueden vestir de rosa sin que haya mayor problema. En eso yo creo que sí ha cambiado algo. Yo creo que también algo de violencia es
entre las mismas mujeres, de que, ay, qué feos zapatos, ay, qué feo se viste. Yo creo que entre mujeres tenemos que levantarnos la autoestima, tenemos que decirnos qué bien te ves, y eso también hay que trabajar con la autoestima de las mujeres, eso es muy importante. También otro tipo de violencia es ir a la calle y que cualquier persona te chifle o te diga alguna majadería, eso pues también es parte de violencia. Yo lo que les invito a las mujeres es que mejor se rían de los que de los piropos callejeros. Sí, cambiar el chip, ¿no? De que no es no el temor, de que si no ellos quieren hacer algo, pues mejor reírse, que nos hagan el día la mejor, más graciosa. Ajá. Y respecto a la manera en que educamos pues a nuestros niños y la interacción entre escuela y hogar y la calle, ¿dónde estaría la llave o de qué manera hay que trabajar para romper? Pues trabajar con maestros, trabajar con los padres de familia, con los niños desde chiquitos, también como dice Juan Carlos, también vamos a tener algo de pláticas en las escuelas, intentar que los maestros también lleven otro método de enseñanza, que no limiten a los niños a hacer un evento y a las niñas, no sea que no puedan jugar fútbol, otro tipo de cosas. Ahora sí, la igualdad de género y llevar las mismas actividades, porque sí se puede trabajar y se puede también ser ama de casa y el hombre igual puede trabajar y ayudar en las labores del hogar. Bueno, yo reflexionando sobre lo que me comentan, viendo en perspectiva, pues yo sí veo que hay cambios. Acabo de estar en un torneo de fútbol femenil precioso, sí. Las muchachas pateando el balón con todo, en torneos deportivos, en todas las disciplinas, en las universidades, en muchísimas carreras que antes no lo eran, ahora hay una mayoría de mujeres, la carrera de comunicación, por ejemplo, en abogacía también se encuentran derechos, se encuentran muchas mujeres, y ya nadie se cuestiona si es mejor o peor su desempeño por el género. Sin embargo, regidor, sigue subsistiendo esta violencia, ahora un poquito más revelada, ¿no? Antes era como más escondida, pero subsiste esta violencia. ¿Por qué si hay tantos cambios en nuestra sociedad? Yo creo que sí hemos cambiado, como dice la regidora, persiste tanto la violencia y tenemos números tan dramáticos, tan malos en ese sentido. Brevemente, tenemos un minutito, dos, y vemos un corte. Sí, yo creo que si efectivamente ha habido muchos cambios, no han sido los suficientes. En Zamora, por ponerte un ejemplo, las posibilidades de que los jóvenes estudien, unos tienen mejores, otros poco menos económicas, pero es muy importante que se preparen. Una mujer preparada, una mujer entusiasta, no va a permitir que sobre ella se genere violencia de género, porque no le va a tener miedo a nada. Sabe que por sí misma se va a poder desenvolver en cualquier terreno. Sabe que si por desgracia en su matrimonio, porque es un volado finalmente el matrimonio, no sabes qué va a pasar, que si en el matrimonio su esposo está educado con maltratar a sus hermanas, va a llegar a querer maltratar a su esposa. Y entonces, una mujer preparada no lo va a permitir, le va a poner un alto y eso va a romper con ello. Para mí, el erradicar la violencia de género estriba principalmente en la educación, en los padres, que tenemos que tener mucho cuidado y educar a nuestros hijos debidamente. Yo tengo tres hijas y siempre les he dicho, estudien, prepárense, sean buenas profesionistas, ojalá puedan realizar su vida muy bien, pero si algún día, por su mala fortuna, tienen una persona que las maltrate, no permanezcan con él ni un segundo. Salgan de ahí. Tienen su casa a donde regresar. El respaldo. Claro. La educación como, claro. Como un principio básico para la independencia y los valores. Así es. Con lo que nos quedamos así al momento, es, lo que necesitamos. Vamos a ir a un corte, está yendo volando el tiempo en este tema. Vamos a regresar un momento con este tema a fondo, violencia de género, derechos humanos.
con nuestros regidores de estos temas precisamente aquí en el estudio. Regresamos. ¿Perdiste el inicio de la temporada de MLB Extra Innings? No importa, porque todavía hay mucho que ver. Disfruta hasta más de 40 partidos semanales. Pídelos en HD y también en todos tus dispositivos a un superprecio. Contrátalo hoy mismo y sé parte de toda la acción de MLB Extra Innings. Con Megacable, ya nada es igual. Imagina tu empresa. Imagina su telefonía conectada y operando con la mejor tecnología en conmutadores. Imagina conectar todas tus sucursales, contestar tu extensión en cualquier dispositivo o vivir una videollamada. Imagina conectar las líneas telefónicas que tu empresa requiera, tener soporte 24/7 y llevar tu comunicación a la nube. No importa el tamaño de tus planes, tenemos una solución en conmutadores para tu empresa. Con Ola, eso que imaginas, se puede. La solución está a una llamada. 9696000. Meganoticias.mx, el único portal informativo en México donde puedes ver todo el acontecer de tu ciudad en video. Entérate en vivo con los noticieros de tu ciudad o consúltalos en el momento que quieras. Interactúa con nosotros en redes sociales. El valor de estar bien informado por Meganoticias.mx. Continuamos en este subprograma a fondo con el tema derechos humanos, violencia de género, equidad de género, cómo caminar, cómo avanzar en esta problemática que, pues, indiscutiblemente un primer paso es reconocer que existe esta problemática. Con nosotros, pues, nuestros regidores, tanto de la cartera de la mujer, precisamente, como de derechos humanos. Y pues yo les preguntaría, en este periodo breve, relativamente breve, en el que ya están en funciones, ¿qué han visto nuevo, diríamos, con respecto a la perspectiva que tenían ustedes antes de ejercer el cargo? ¿Qué es lo que les llega? ¿Qué información tienen? ¿Qué tanto cambia la perspectiva ya estando a cargo de una cartera como esta, Derechos de la Mujer y Derechos Humanos? Bueno, en la regiduría, pues, se alcanzamos a trabajar en varios temas. Lo que más hemos visto son mujeres pidiendo ayuda para sus hijos, que piden como para los estudios de sus hijos. Nos han llegado varios casos, también nos llegan casos pidiéndonos apoyos de enfermas, de que tuvimos una campaña de mamografías que nos apoyó también el San José, el hospital. Estuvimos dando pases y algunas personas sí las pudimos apoyar con su tratamiento que seguía. También hemos tenido muchas personas que sí han tenido violencia, pero esas personas las hemos canalizado más que todo al Instituto de la Mujer. En el Instituto de la Mujer se trabajan con psicólogos, se trabajan con abogados y tienen personas con desarrollo social. Ahí en el Instituto de la Mujer, las personas que nos llegan a la regiduría, nosotros las canalizamos con ellas y ellas les hacen un acompaño a la fiscalía, y ahí es donde se lleva realmente lo de la denuncia. Pero sí, a diario nos llegan mujeres golpeadas, mujeres maltratadas, mujeres que se sienten menos. Es una cuestión muy triste, pero lo bueno es que hemos podido solucionarle muchas. Estamos muy contentos porque yo digo, la política es para ayudar. Es uno de los temas que por lo que estamos aquí,
que yo digo, no hay mejor forma de ayudar a la gente que siendo política. Porque tienen los recursos, porque tienen los medios y porque conoces a las personas que realmente te pueden ayudar. Y aparte, en mi situación me ha tocado que muchas personas, ahora que he estado al cargo de la regiduría, se han ofrecido a ayudarme, tanto como médicos, como abogados. Sí, como, se abren se una acercan, puerta. Se puede centralizar recursos, personas. Sí, se ha abierto una puerta grandísima en personas que nos dan apoyos en pláticas, en médicos, abogados. Entonces, es algo que por lo que yo estoy muy contenta en estar trabajando en la regiduría. Y diario invitar a las personas a que no tengan miedo y que acudan a buscarnos y a cualquier tipo de regidor, cualquier tipo de problema que pueda tener, estamos para servirles. Muy bien. Regidor, en su cartera, en su oficina, ¿cómo se percibe ahí específicamente en la función de la regiduría? Esta problemática, los derechos, la equidad de género, ¿le llegan estos temas? Sí, sí, por supuesto que sí. Como bien lo dice la regidora Jania, toda la persona que llega con problemas de violencia de género, primeramente los canalizamos a la regiduría, quien a su vez los remite precisamente al Instituto de la Mujer, se les auxilia, se les orienta, se les acompaña incluso a la Procuraduría, a presentar sus denuncias, se les da toda la atención que se necesita y también incluso económicamente, porque hay personas que no acuden a la Procuraduría porque pues están muy retirados. Hoy que se cambiaron de Avenida Juárez, que se fueron allá a un lado del Pochote, pues tienen que pagar un taxi o camión y entonces también por esa situación económica no quieren ir a denunciar. También les hemos apoyado económicamente para que lo hagan, y también personalmente que no les dé temor hacerlo. El ayuntamiento cuenta con bastantes abogados en las diferentes áreas y a través de ellos se han estado canalizando para que se sientan atendidas, protegidas. Por lo que ve a los derechos humanos, afortunadamente, y digo afortunadamente porque creo que no se están dando ya tanta violación a los derechos humanos, solamente en lo que tengo una sola persona se ha acercado a mí, la canalicé precisamente a las oficinas de los derechos humanos, lo acompañé para que se presentara ahí con ellos y estoy pendiente de su situación que se está haciendo. También tengo a mi cargo, dentro de mi regiduría, la de acceso a la información pública. Ahí sí se han acercado varias personas simplemente a pedir información, porque puedo decirlo que hoy en día la administración municipal en la que participamos no niega ninguna información a los habitantes. La transparencia. La transparencia ahí está. Solamente en una ocasión fueron por ahí, un malentendido, pero está abierto, por supuesto, la que se puede presentar porque hay documentación confidencial que no puede ser presentada a los particulares. Muy bien. Regidora, perdón. Y te quiero aprovechar y comentarte que precisamente el día de mañana, si me permites, habrá una sesión de Cabildo, que es la 17ª, en la que se trata de conformar e integrar el sistema municipal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres por razón de género. Precisamente caemos en el tema. El día de mañana. El día de mañana, en Cabildo, 6 de la tarde, se pone ese punto a su consideración y también se somete a consideración del Cabildo para su aprobación la conformación e integración del sistema municipal para la igualdad entre hombres y mujeres en el estado de Michoacán. ¿Será conformado con qué elementos, con quiénes van a participar? Bueno, hay algunas personas que son por ley, pero también estará invitada la sociedad, los diferentes sectores que se pudieran incorporar a la conformación. Proponerse. Sí, para, exactamente. Sí, para en este, y de esta, excelente. Esta es una de las formas como el ayuntamiento participa en erradicar precisamente la violencia de género. A través de esta conformación. Muy, muy interesante. Bueno, le daremos cobertura noticiosa, por supuesto, y pues qué importante que
que se invite a la población, a la sociedad, sobre todo a las organizaciones civiles que tienen este tema ya trabajándolo, pues a acercarse a conformar, a participar ya formalmente en estas, en estos organismos, en estos cuerpos, ¿no? Que pueden buscar en conjunto pues otras alternativas. Regidora Yania, tenemos entendido que tenemos, no sé si ya el día de mañana o en breve, la visita también en un trabajo conjunto, como decía al principio, con autoridades de los de otros niveles de gobierno. Tenemos la presencia de una unidad móvil del Ministerio Público especializado, algo así me habían adelantado. Sí, vamos, así como dice Juan Carlos, los puntos que se van a tratar el día de mañana. Estuvimos hace como unos 15 días en la Casa de Gobierno con el licenciado Pascual Sigala, y con la maestra Nuria, que es la encargada de la Secretaría de la Mujer en el estado de Michoacán, y se quiere hacer que todo el estado de Michoacán, todos los que tienen alerta de género en Michoacán, se hagan un convenio de erradicar la violencia de género. Y también queremos hacer una invitación a la ciudadanía que vamos a tener mañana en el Ministerio Público itinerante. Este va a contar con, nos acompaña la licenciada Araceli Palomares, vamos a estar a partir de las 10 de la mañana en la plaza, aproximadamente hasta las 6 de la tarde. Ahí va a ser cualquier delito legal que… Cualquier delito. Está abierto a toda la ciudadanía, pero especialmente es para mujeres. Muy y también vamos a contar con unas pláticas en la secundaria 79, que ellos mismos las van a impartir. Vienen 13 personas aproximadamente, entre médicos, psicólogos, servicio social, abogados, que nos van a dar el apoyo. En la escuela secundaria 79 se va a impartir sobre también abuso en el noviazgo, que también es un tema muy importante. Sí, de repente desde ahí se debe de detectar y desde ahí se debe de cortar cualquier situación. ¿Me podría aclarar, nada más, estas pláticas serán específicamente para los muchachos y muchachas que estudian en esta o estará también abierto a otras personas? ¿Se visitarán otras? Es solamente para los muchachos que están en la 79, ya que la 79 es una secundaria muy grande, que es de las que tiene mayor número de alumnado, y por supuesto que los maestros están invitados. ¿Todo el día? ¿A qué hora inician esta jornada? Empiezan a las 11:30 de la mañana, 11:30, 12:30, 1:30 y 2:30. Pues vamos a tratar de darle cobertura y pues ver qué reacción tienen también los jóvenes, los muchachos. El turno matutino y vespertino, lo que me comentaba el director, que tienen más problema en la tarde que en la mañana. Ya detectaron que ya detectaron que hay más problema con los muchachos de la tarde. Regidora, nos quedan 2 minutitos, si nos pudiera usted en un minutito pues hacer la invitación a nuestro público para que se acerquen a la regiduría, para pues que busquen también si tienen alguna problemática que consideren que pueden solucionar con su apoyo. Sí, adelante. Claro. Bueno, muy buena noche a todos y les recuerdo que el día de mañana vamos a tener el Ministerio Público Itinerante en la plaza, va a estar aproximadamente de 10 de la mañana a 6 de la tarde. No tengan miedo en ir a denunciar. Se les va a dar seguimiento en la Regiduría de la Mujer junto con el Instituto de la Mujer. Vamos a estar dándoles seguimiento a las personas que quieran denunciar. No tengan miedo y aparte estamos a sus órdenes para cualquier tipo de problema que se les ofrezca. Muchísimas gracias. Y regidor, igualmente me gustaría que de boca propia escuchen nuestro público la invitación. Supongo que se pueden acercar también, con qué problemáticas, con qué temas se pueden acercar. Sí, por supuesto que la ciudadanía puede acercarse a la regiduría con cualquier problema que tenga que ver con abuso de autoridades. Precisamente eso es parte de lo que queremos erradicar. Y el año que entra empezaremos con unos cursos para la Policía Municipal, precisamente derechos humanos, que se respeten, para que haya esa cercanía con la ciudadanía, con la policía, que no tema, porque ya ves que siempre se teme a la policía, ¿no? Hoy queremos que sea esa proximidad a través de estos cursos de capacitación. Estaremos en universidades, en escuelas secundarias, preparatorias, en comunidades, haciendo esos cursos, esas pláticas precisamente para ello. Yo invito a la ciudadanía que no tenga temor de acercarse
con cualquier problema que tenga, podemos auxiliarlos, podemos orientarlos, podemos incluso acompañarlos para que solucionen su problema. Pues yo les agradezco de verdad a nuestros regidores, Juan Carlos Garibay, quien está a cargo de la cartera de Derechos Humanos. También ya nos enteramos, transparencia, todo lo que tiene que ver con el acceso a la información, entre otras funciones, y pues con la puerta abierta para la ciudadanía. Y también nuestra regidora que lleva el tema de la mujer y algunos otros temas. La igualdad de género. Sí, claro. Igualdad de género, Yania del Río. Muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado el día de hoy. Esperemos que estas actividades que ustedes tienen en puerta pues sean todo un éxito, sobre todo porque nos hace mucha falta tomar conciencia y trabajar juntos para erradicar la violencia. Yo le agradezco muchísimo que nos haya acompañado y lo invito a que continúe con nosotros y siga esta serie de programas los días martes a fondo, un espacio para la reflexión, un espacio para el diálogo, el debate también que se vale y la información que usted necesita siempre para tomar la mejor decisión. Muy buenas noches, que descanse.